Buenas tardes, damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan esta tarde aquí para esta conferencia que se enmarca en la exposición que pueden ustedes ver todavía hasta finales de marzo. Pueden ver la exposición La Edad de Oro de los Judíos de Al-Ándalus. Y en esta ocasión la conferencia se titula El inicio de los estudios modernos sobre los judíos de Al-Ándalus, de la bibliografía a la historia. Y en ella, la científica María Ángeles Gallego hará un recorrido comparativo por las diversas percepciones y elementos de interés que centraron estos primeros acercamientos a la historia y cultura de los judíos de Al-Ándalus. Y unas breves palabras para introducir a nuestra ponente. María Ángeles Gallego es doctora en filología semítica por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado y enseñado en diversas universidades de ámbito internacional, entre las que se encuentra la Universidad de Emory en Estados Unidos y la Universidad de Cambridge en Reino Unido. Desde el año 2008 es científica titular del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC, del Centro de Investigaciones Científicas, del que fue directora entre los años 2014 y 2019. Y desde el año 2020 es directora de la colección de estudios bíblicos, hebraicos y sefardíes. Su área de especialización es la lengua y la literatura judeo-árabe medieval y, de forma específica, la literatura lingüística. Y entre sus publicaciones se encuentra su libro El judeo-árabe medieval, edición, traducción y estudio del Kitab al-Taswiya de Yonah ibn Yanah y en colaboración con Jeffrey Kahn y Judith Orlovsky-Olszowski Slanger, The Karaite Tradition of Hebrew Grammatical Thought. Y sin más, le cedo la palabra, no sin antes recordarles que pueden realizar sus preguntas, que se las trasladaremos a la ponente después de su intervención, y pueden realizar las preguntas a través de nuestro chat, de nuestras redes sociales, principalmente de YouTube y las otras plataformas. Sin más, María Ángeles, te cedo la palabra. Buenas tardes y muchísimas gracias en primer lugar al Centro Sefarad Israel por esta invitación que agradezco muchísimo y sobre todo muchísimas gracias al Centro Sefarad de Israel por esa magnífica labor de promoción y de difusión de la cultura judía y bueno, por todo el apoyo que siempre están dispuestos a prestar a todos los que trabajamos en el mundo de los estudios judíos. Esta presentación, como dice el título, voy a intentar hablar sobre un aspecto que no ha sido demasiado tratado, que es la fase inicial, el cómo se articula toda la disciplina o el campo del estudio de los judíos de Al-Ándalus. Actualmente tenemos una variedad y una riqueza enorme en el estudio del judaísmo andalusí, gracias a muchos factores, por supuesto, al descubrimiento y a la circulación de los materiales de la colección de la Geniza del Cairo, que si bien tampoco es que tengan una cantidad excesiva de materiales andalusíes, sí que aportan muchísima información sobre todo el judaísmo del Mediterráneo medieval. Y eso, por supuesto, también repercute en nuestro conocimiento de los judíos de la península ibérica. También hay, a partir de mediados y finales del siglo XX, se desarrollan las ciencias sociales, los estudios de dialectología, antropología, los estudios de género, etcétera, que han marcado y que le han dado nuevos rumbos a nuestros estudios sobre judaísmo andalusí. Además de las colecciones Firkovich. Bueno, pues antes de todo esto, mucho antes de todo esto, también hubo unas primeras aproximaciones y un interés real en conocer el judaísmo andalusí y todas sus facetas. Yo me voy a centrar en esa fase inicial, que creo que es poco conocida, pero antes vamos a dar tan solo unas pequeñas nociones sobre la comunidad de los judíos de Al-Ándalus y por qué resulta tan relevante dentro de la historia del judaísmo. Bueno,
para los que vean la exposición esto puede que sea ya redundante, pero lo cierto es que los judíos de Al-Ándalus tienen un peso específico y tienen una tradición de estudio muy importante, porque está asociada la comunidad andalusí con varios hechos que son de una enorme relevancia. En primer lugar, un florecimiento espectacular de la poesía hebrea, con grandes poetas y con toda una poesía que además tiene una variedad de temas que ya dejan de ser temas religiosos, son temas laicos, seculares, y que es de una altísima calidad. Además, para que se produjera todo ese florecimiento artístico o poético, hubo previamente todo un desarrollo de la ciencia gramatical, que eso también tiene lugar en Al-Ándalus, dentro de los círculos de Córdoba, y que va a tener también una relevancia y va a significar y va a ser un punto de inflexión en el desarrollo de los estudios sobre la lengua hebrea. Además, esas descripciones que se consiguen en esta época, en el siglo XI en concreto, de la lengua hebrea, ese desgranar todos los principios gramaticales es posible por la interacción con el mundo árabe islámico y más concretamente por el aprovechamiento de todas las teorías que ya han desarrollado los gramáticos árabes y que son aplicadas a una lengua semítica hermana como es el hebreo. Aparte de eso, otro factor que queda asociado también con la comunidad de los judíos del Andaluz es sus múltiples contribuciones en muchos campos diversos. Ahí tenemos, por ejemplo, esa foto del sabio Maimónides, de la estatua que hay en Córdoba y que representa de alguna manera esa culminación también de la tradición andalusí, aunque él viviera la mayor parte de su vida en Egipto. Son muchas las disciplinas en las que destacan la exégesis, la filosofía, la medicina, etc. Y bueno, también se destaca, no sé si ajustadamente o no, pero se destaca también lo que se suele conocer como esa integración, esa interacción y coexistencia entre musulmanes y judíos que se produce en la península ibérica. Por todas estas razones, a partir de mediados del siglo XIX, como veremos posteriormente, todo este periodo y todo lo que conocemos como la vida judía en Al-Ándalus pasa a ser calificada como la Edad de Oro, refiriéndonos en general a todo el periodo y de manera específica a la poesía. Lógicamente, y teniendo en cuenta todo lo que acabo de decir, se puede entender que el estudio de la comunidad judía, tanto de su historia como de su producción intelectual y artística, comienza en etapa muy temprana y empieza dentro del propio mundo judío cuando se empiezan a hacer traducciones al hebreo de las obras árabes que se componen en Al-Ándalus, o cuando se sintetiza y se explica todo ese saber que se había producido previamente. Es por lo tanto los primeros estudios son obra de los propios judíos que están transfiriendo todo este conocimiento a las comunidades judías del ámbito de la Europa cristiana, fundamentalmente. Pero si hablamos del mundo moderno, del mundo académico moderno, tenemos que esperar ya al siglo XVII para encontrarnos con los primeros trabajos académicos. Lo que voy a hacer en esta presentación va a ser centrarme en dos tipos de trabajo que además coinciden con dos fases del estudio del judaísmo andalusí. Una primera etapa en la que se estudia a partir del trabajo de biblioteca, por decirlo de alguna manera, desde el ángulo de la bibliografía. Y tenemos a dos grandes bibliógrafos que van a hacer ya una contribución sustancial, especialmente el segundo, José Rodríguez de Castro. Y una siguiente fase en la que va a tener protagonismo la historiografía y que queda simbolizada, y yo aquí lo voy a reducir a los dos historiadores más importantes del siglo XIX en el ámbito del judaísmo andalusí, que son Amador de los Ríos, y dentro del movimiento judío de la Wissenschaft des Judentums, del que hablaré más adelante, Heinrich Graetz, que son, como pueden ver, pues además son coetáneos. No voy a poder entrar
En la otra gran aportación que se produce también en el siglo XIX, que es la edición y traducción de fuentes primarias, que es muy abundante entre el movimiento de la Wissenschaft des Judentums, pero al menos quería dejarlo mencionado. Pasando ya a hablar de ese primer bibliógrafo, bueno, pues Nicolás Antonio, que está considerado, aparte de un gran erudito, el fundador también de la bibliografía en España, tuvo entre sus múltiples obras, acometió este proyecto de crear una gran bibliografía de la literatura española, que dividió en dos partes. Por una parte, desde la época del emperador Augusto hasta el año 1500 y desde el año 1500 hasta su propia época. Y esta obra monumental, que se escribe en latín, tiene ya un interés por el mundo judío y también por el mundo musulmán, y se incluyen a los autores de los que en este momento se tiene conocimiento. Si bien Nicolás Antonio se da cuenta de que eso requeriría una empresa aparte, un proyecto independiente para poderlo tratar verdaderamente como se merece. Y por eso decide y hace varias anotaciones en su obra diciendo que se reserva la información sobre tal autor para esos dos apéndices, si es musulmán, para ese apéndice sobre autores musulmanes, o si es judío, para lo que él llama esa futura biblioteca rabínica que va a escribir en el futuro, y entre tanto va acumulando datos. Bueno, pues estas notas que él va acumulando y esas fichas que se han conservado además en forma de manuscrito en la Biblioteca Nacional nunca llegaron a publicarse. Las notas sobre autores musulmanes sí, bueno, es una obra publicada póstumamente por otro autor, pero desgraciadamente estas fichas nunca llegaron a publicarse. Tampoco tienen excesiva información. Es claramente un proyecto que él inicia, en el que tiene muchísimo interés, pero que, bueno, pues por diversas circunstancias, era una persona con muchísimos intereses, que además viajaba mucho, que va teniendo distintos puestos también, y no llega nunca a terminar esta obra. Lo que se puede ver a día de hoy, si se consultan estas notas, que deja, ya digo, sin acabar, bueno, pues hay recogida información de algo menos de 100 autores, y en realidad está recopilando toda esa información que está circulando ya en Europa a partir de catálogos que se hacen de bibliotecas y de colecciones privadas y de bibliotecas reales, etcétera, y que ya existían. Pero lo que sí podemos ver, en lo que sí se publicó, que es en esa biblioteca Nova y Vetus, es la percepción que Nicolás Antonio tiene sobre la literatura judía y también sobre la musulmana, y que contrasta con lo que vamos a ver en épocas posteriores, pero que va a ser característico tanto de Nicolás Antonio como del siguiente bibliógrafo del que vamos a hablar, y un poco de otro autor posterior que mencionaré. Me refiero a que en este momento se considera la literatura judía en hebreo o en árabe parte de la literatura española, y se considera parte de ese corpus, de ese legado cultural común que se tiene en España, además de valorarlo y de considerar, como van a considerar otros autores posteriores, que en realidad, y en la Edad Media, en el periodo en el que existe el Estado andalusí en la península ibérica, realmente todo el empuje intelectual y todo el avance científico y toda la producción más artística se está produciendo en los círculos de musulmanes y judíos, y no tanto en los cristianos. Esta cita, que es traducción mía libre del latín, al igual que todas las otras, aparecen sin referencias exactas, pero quiero decir que en la última diapositiva aparece el artículo en el que va publicado la información que yo proporciono aquí ahora y que se puede encontrar sin ningún problema. Leo. En la etapa medieval, el trabajo intelectual que se desarrolló entre los ciudadanos árabes y hebreos de España fue más abundante
que el del mundo cristiano, algo de lo que España no tendrá que arrepentirse. Parece increíble todo el esfuerzo mental y con cuánta virtud se dedicaron los árabes y los hebreos a las buenas disciplinas, de manera especial a la explicación de las Sagradas Escrituras, a la filosofía, a la medicina y a todas las artes liberales. Incluso llegaron a enriquecer al mundo académico cristiano y beneficiarlo con sus expertas contribuciones, excepción hecha de sus supersticiones y absurdas fábulas en materia de religión. Nadie que haya examinado cuidadosamente las obras de árabes y judíos puede negar el hecho de que todo el progreso que se realizó en aquella época en relación con las Sagradas Escrituras procedía de fuentes hebreas. Y que todas las obras que la mente humana dedicó a revelar los secretos de la medicina y la filosofía surgieron en España, entre los pueblos árabe y judío, algo que demostraré cuando haya terminado este trabajo. También, en otra parte de este prefacio a la Biblioteca Nova, dice: al recomendar a los autores de estas dos sectas, es decir, judíos y musulmanes, debería haber sido más diligente y presentar, aunque fuera de manera indirecta, una muestra de esa parte que será echada de menos para completar esta biblioteca. Esta queja aparece en otros lugares. Él siente siempre que su gran biblioteca hispana está incompleta porque no ha incluido toda la información que tendría que haber llevado sobre autores musulmanes y judíos, algo que, bueno, que resulta muy interesante. Más adelante vamos a tener que esperar casi un siglo para encontrarnos con el siguiente bibliógrafo, que es José Rodríguez de Castro, y que decide retomar el proyecto de Nicolás Antonio y completar esa bibliografía, tanto de autores judíos como el resto de la bibliografía, pero sobre todo la parte de judaísmo. José Rodríguez de Castro era una persona que al parecer, bueno, pues era un intelectual multifacético, un gran erudito también y con gran conocimiento, o por lo menos eso dicen al principio, dicen las fuentes contemporáneas de él, de las lenguas latina, griega, hebrea y árabe. Comienza a trabajar muy joven, en el año 1761, en lo que era entonces la Biblioteca Real, que es la actual Biblioteca Nacional de España, como escribiente, que era un cargo en el que, bueno, pues tenía que atender al público de la sala, pero que también desempeñó otras labores como cotejar obras, colaborar en catálogos, hacer síntesis de diversos volúmenes, etc. Y en una primera etapa en la Biblioteca Nacional es muy apreciado y el bibliotecario mayor, el que era en ese momento el director, Juan de Santander, habla muy bien de él y de manera muy positiva y le anima a tomar proyectos. Pero la publicación precisamente de la obra en la que recopila todo ese conocimiento sobre los autores judíos va a suponer un problema para su desarrollo profesional en el futuro. Y de hecho no pasa de ese estatus de subalterno o de escribiente hasta el mismo año de su muerte, en 1789, cuando finalmente consigue una plaza como bibliotecario, que además, como primero era de interino, ni siquiera llegó a tenerla fija, y que parece externamente una gran injusticia, sobre todo porque realmente contribuyó de manera sustancial a dar a conocer los fondos tanto de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Real, como bueno, sobre el judaísmo y sobre la literatura española en general. Pero, como ya digo, pese a ese comienzo que fue muy brillante y muy impetuoso, después se queda estancado profesionalmente, van saliendo plazas y nunca las saca él, o incluso se quedan vacantes, por desgracia, lo que además supuso penurias económicas. Bueno, pues la obra que parece ser que le trajo los problemas con Juan de Santander fue esta, que se conoce como Biblioteca Rabina. Es de nuevo una gran bibliografía de la literatura española, pero dividida en dos volúmenes, que es el primero,
la que conocemos como Biblioteca Rabina, que está dedicada exclusivamente a autores judíos, y la segunda, el segundo volumen va a ser ya el resto de la literatura española. Y bueno, pues muy interesante lo que nos va diciendo él mismo en el prefacio y que paso a leer en la cita. De por qué, por ejemplo, le ha dado prioridad a los autores judíos y por qué ha empezado por la Biblioteca Rabina en lugar de haber empezado por la literatura española en general. Me pareció conveniente anteponer la parte correspondiente a la literatura de los escritores rabinos españoles por ser mucho más desconocida que la de los gentiles y cristianos. Es decir, primero, cómo Nicolás Antonio quiere un poco remendar solucionar este problema de que hay un gran desconocimiento sobre los judíos. Y también, además, señala como una de las razones por las que la literatura española no es apreciada en su justa medida en el resto de Europa, en el hecho de que no haya un conocimiento suficiente de todo lo que hicieron los judíos en la península ibérica, y que si lo supieran, pues precisamente subiríamos un escalafón, por decirlo de alguna manera. Leo la cita. De aquí es que, excediendo o al menos compitiendo, la nación española en la clase y número de escritores con cualquiera de las más cultas de Europa, ocupa entre estas un lugar bien inferior, por carecer de una biblioteca nacional completa. Y a lo que se está refiriendo, por el contexto, es de nuevo, al igual que Nicolás Antonio, el no tener esa gran bibliografía en la que aparezcan toda la literatura judía y musulmana. Así pues, se lanza al proyecto. Aquí he puesto un ejemplo de cómo es una entrada. Esta es de Yehuda Levi. Hace toma de diversas fuentes. Por ejemplo, utiliza en este caso a Immanuel Aboabab o de otros catálogos que se han hecho en Europa, de Wolf o de otros catálogos. Recoge toda esa información, hace una bibliografía, nos describe someramente las obras que ha producido ese autor y también las traducciones o incluso manuscritos que se conservan y en dónde. Esta obra supuso un gran avance y yo creo que bueno, es un punto de inflexión realmente en el conocimiento de la literatura judía de Al-Ándalus y bueno, de los judíos de la península ibérica en general. Pero al ser pionera en su campo y también por dificultades que tuvo el propio José Rodríguez de Castro, como muchas veces no tener acceso a varias colecciones, contiene numerosos errores y esos errores van a veces desde la datación a la confusión entre autores, pero a pesar de todo, como ya digo, hay que verlo como un primer gran avance y de hecho todos los autores posteriores, historiadores o que tratan sobre el mundo judío van a tomar la información de José Rodríguez de Castro. El propio Amador de los Ríos va a tomar información que cita sobre la literatura judía de José Rodríguez de Castro, a pesar de, como ya digo, que se detectan bueno, pues, múltiples errores. El problema, como ya digo, de publicar esta obra que va a frenar, parece ser, esa carrera profesional de nuestro bibliógrafo, vino de no haber contado con el visto bueno del bibliotecario mayor, de lo que sería hoy en día el director de la Biblioteca Nacional, que en este caso era Juan de Santander. La obra se publica con un apoyo muy poderoso, que es el conde de Florida Blanca, que consigue sortear esta dificultad a través de sus contactos y de sus influencias, algo que posiblemente enfadó todavía más a Juan de Santander. Y esto me parece muy interesante, esta obra también recibe el visto bueno de la Iglesia Católica, del censor eclesiástico, que en este caso era Francisco Pérez Valle, que no solamente autoriza su publicación y le da un visto bueno, sino que en su informe la alaba y en términos que van en línea con lo que he estado diciendo de
poner en valor esta literatura y además de considerarla parte de la literatura española. Dice Francisco Pérez Bayer en su informe, su autor, es decir, Rotevique de Castro, a costa de gran trabajo e industria, descubre y pone a la vista el estado de la literatura española en los siglos más remotos y oscuros y forma una serie no interrumpida de los sujetos que la han ennoblecido con sus escritos. Ennoblecido. Y como ven, pues también aparece claramente, ni siquiera se especifica que van a ser autores judíos o rabinos, como les decían, sino que simplemente habla de esa literatura española sin mayor especificidad. ¿Qué hace Juan de Santander, el bibliotecario mayor? Bueno, pues aparte de ponerle trabas para su promoción profesional, le encarga a dos bibliotecarios, a Tomás Sánchez y a Juan Antonio Pellicer y esa forcada, que hagan una revisión de la obra y que señalen todos los errores. Bueno, pues esta imagen que aparece ahí es la obra en la que quedan reflejados todos esos supuestos errores. Son más de 80 páginas, si no recuerdo mal, y es conocido como los reparos. Bueno, esto influye de nuevo negativamente en la reputación de José Rodríguez de Castro, y lo cierto, por lo menos hasta donde yo he podido ver, sí que hay muchísimos errores en la obra de Rodríguez de Castro, pero los que señalan a los dos bibliotecarios muchas veces son puramente, no detectan los auténticos errores, pero sí que critican a veces un poco de manera gratuita. Dividen la obra en 6 capítulos, que se pueden ver ahí. Primer capítulo, traducciones erradas. Segundo, esterilidad en describir los códices rabínicos no traducidos. Tercer capítulo, falta de noticias indispensables. Cuarto, equivocación y confusión de otras. Quinto, facilidad de apropiarse de especies y fragmentos de otros autores. Es decir, más o menos le acusan de todo, de plagio, de no conocer la datación judía, de confundir autores, etc. La obra no llegó a publicarse fuera de la Biblioteca Nacional, pero se conservan estas dos copias para la posteridad. A pesar de todo, como ya digo, la obra de Rodríguez de Castro tuvo muchísima importancia en todos los trabajos posteriores sobre judíos de Al-Ándalus. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Este no es un bibliógrafo, Antonio García Blanco, era un profesor de la universidad que hizo una gran obra, un estudio sobre la lengua hebrea que llama el Diduk, análisis filosófico de la escritura y lengua hebrea, y que consta de 3 volúmenes. Esta obra pertenece un poco a la tradición del mundo académico español de estudiar el judaísmo muy a menudo desde los estudios bíblicos, que es lo que hace García Blanco. Hace una gramática del hebreo bíblico y en el tercer volumen tiene pequeñas secciones en las que va a incluir también noticias sobre grandes exegetas judíos o grandes gramáticos, pero todo un poco, como ya digo, dentro de ese enfoque que es el de los estudios bíblicos. Aún así, bueno, pues no me resisto también a coger una cita, por ejemplo, en la entrada que le hace a Abraham ibn Ezra y que, repito lo mismo que ya he dicho, vuelve a abundar en esta idea de que en este momento la literatura judía es considerada parte de la literatura española y que es valorada en extremo. Leo la cita. Además de dichos comentarios, escribió el español Ibn Ezra muchas otras obras que, aunque no conducen a nuestro propósito como explanaciones bíblicas, sírvenos, no obstante, como monumentos de nuestras glorias literarias, para patentizar la verdad tantas veces repetida de que los últimos y mejores restos de las escuelas y sabiduría de Oriente vinieron a España. Aquí se aclimataron, germinaron y fructificaron del modo más admirable,
sirviendo como de dique al torrente universal de ignorancia que atrajeron sobre Europa los bárbaros del norte. De nuevo, las obras de Abraham Ibn Ezra o de Maimónides son constantemente clasificadas como glorias nacionales o obras cumbre de la literatura española. Esta concepción de la literatura hebrea o también de la literatura árabe como parte de la literatura española termina aquí. A partir ya de los estudios, sobre todo de Amador de los Ríos y hasta la actualidad, ha salido fuera de lo que consideramos habitualmente lo que es ese legado hispano-medieval y se considera pues una literatura aparte y suele que echarle un vistazo a cualquier libro escolar sobre literatura española, sin prácticamente menciones a ninguna de estas producciones. Y cerrando este pequeño capítulo sobre la bibliografía, vamos a pasar ahora a lo que es una segunda fase de estudio del judaísmo andalusí que parte ahora ya de la historiografía y que está protagonizado, o por lo menos yo lo he centrado sobre todo, en dos autores. Por una parte, José Amador de los Ríos y por otra, Heinrich Graetz. Los dos son prácticamente coetáneos y van a escribir obras de un impacto y de una influencia posterior importantísima. En el caso de Amador de los Ríos es una obra específica sobre los judíos de España. En primer lugar, publica sus estudios históricos, políticos y literarios sobre los judíos de España y posteriormente una versión ampliada y renovada de esa obra que va a ser su obra monumental, La historia social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal. En el caso de Heinrich Graetz, su aproximación a los judíos del Andalus parte de su estudio del judaísmo, de todo lo que es la historia del pueblo judío. Publica esa gran obra de 11 volúmenes, que es La historia de los judíos, en los que se da muchísima información sobre los judíos de la península ibérica, tanto de aspectos sociales, políticos, como los culturales, artísticos, etc. Una obra importantísima y que además se va a traducir al inglés unos años después, que además de estar en inglés va a ser también una versión renovada de la primera obra. Pues bien, estos dos grandes historiadores del siglo XIX, como voy a mostrar a continuación, van a tener una percepción muy distinta de aspectos claves del judaísmo andalusí, que proceden, como espero presentar, de metodologías distintas y también de una concepción completamente distinta del judaísmo en Al-Ándalus. Vamos a empezar primero por Heinrich Graetz, que es uno de los grandes representantes del movimiento que se conoce como Wissenschaft des Judentums, un movimiento judío que surge a mediados del siglo XIX en Centro Europa y que propugna la modernización de los estudios tradicionales del judaísmo, de alguna manera secularizarlos, desarrollar metodologías científicas, apartarlos, liberarlos, digamos, de esa parte más tradicional del judaísmo y modernizarlos. Y entre sus múltiples labores, entre las que se encuentra, entre otras cosas, la edición y traducción de muchas de las obras de nuestros judíos andalusíes, pero bueno, una de las tareas principales va a ser la elaboración de una historia universal del pueblo judío, que en sí mismo es ya un objetivo, pero que tiene también una pequeña agenda ideológica, que es buscar encontrar modelos de sociedad en los que la comunidad judía se haya integrado. Una historia en la que no solamente sea una historia del pueblo judío, sino en la que se rastreen situaciones de integración de la comunidad judía en el entorno gentil y
para un poco también intentar subsanar la situación en la que ellos mismos se encuentran de una discriminación feroz dentro en el sistema prusiano, que existe en el sistema prusiano, y que bueno, pues que pueda alentar futuros modelos para, o por lo menos comunicárselos a estas sociedades gentiles en las que ellos viven en la actualidad. De esos estudios históricos en concreto de esa gran historia del pueblo judío que lleva a cabo Graetz, se llega a una conclusión general, que es que las comunidades judías han vivido de manera más segura y que han tenido unas circunstancias más ventajosas bajo dominio musulmán que bajo dominio cristiano. Además de ello, también llegan a otra. Esa conclusión se afina todavía un poquito más porque dentro de toda esa historia judía, dentro del mundo islámico, hay una comunidad que les va a atraer especialmente y les va a parecer especialmente modélica, que es la de los judíos de Al-Ándalus, y que a partir de este momento va a ser valorada en unos tintes de idealización y de romanticismo que van a durar hasta prácticamente nuestros días. Vamos a ver, por ejemplo, he extraído algunas citas de la obra de Graetz que dan una idea de cuál es la visión que tienen no solamente él, sino todo el entorno de la Wissenschaft del judaísmo andalusí. Leo la cita. El entusiasmo por la ciencia y la poesía se apoderó de ellos y la España judía se convirtió en la cuna de la civilización y de la actividad espiritual, un jardín fragante de sensual y alegre poesía, a la vez que sede de la investigación más rigurosa y el pensamiento despejado. Los judíos cultos de Al-Ándalus hablaban y escribían en la lengua del país de forma tan fluida como sus compatriotas árabes, los cuales estaban tan orgullosos de los poetas judíos como los propios judíos. Bueno, estas citas, vamos a ver a otras más, dan una idea de esa visión idealizada de la situación de los judíos en Al-Ándalus. Efectivamente, tenemos noticia, por supuesto, de toda esa brillantísima producción científica y artística y poética, por ejemplo, se le puede ir un poco la mano en esa descripción, en esa segunda cita, cuando habla de que los compatriotas árabes, es decir, los musulmanes, estaban orgullosos de los poetas judíos, tanto como los propios judíos, cosa que es altamente improbable. Para empezar, porque la poesía judía en Al-Ándalus se escribe en árabe, en hebreo. Y bueno, podría haber habido algún caso de alguien que hubiera estudiado hebreo, algún poeta musulmán que también hubiese estudiado hebreo, pero no se puede, desde luego no podría haber sido nunca una afirmación con el carácter general que la hace Graetz y que bueno, se ha dejado llevar un poco por la emoción. También quiero destacar de esta cita el énfasis que van a poner no solamente en el movimiento de la Wissenschaft, sino dentro de la tradición judía, el valor que se le da a ese dominio de la lengua árabe por parte de estos judíos andalusíes, que en realidad tenían como lengua nativa el árabe, el dialecto árabe andalusí, pero que además tenían un dominio y un control de la gramática del árabe clásico, que eso ya es algo, son palabras mayores, como sabe cualquiera que haya querido aprender árabe. Y va a ser muy valorado como síntoma no solo de éxito de los judíos en esa empresa tan complicada de aprender bien el árabe clásico, sino también como símbolo de interacción y de integración entre de los judíos dentro del entorno islámico. Otra cita también que sitúa la península ibérica y Al-Ándalus en concreto en uno de los lugares más especiales de la historia del judaísmo es esta otra cita.
Los habitantes judíos de esta feliz península contribuyeron con su enorme interés a la grandeza del país al que amaban como solo se puede amar a la tierra patria. Y al hacerlo alcanzaron fama mundial. La España judía contribuyó al desarrollo del judaísmo casi tanto como Judea y Babilonia. Córdoba, Granada y Toledo le resultan tan familiares a los judíos como Jerusalén y Tiberíades. Bueno, en fin, sin palabras, poner sitios como Córdoba, Granada y Toledo a la altura de Jerusalén es mucho decir y creo que transmite de manera clarísima hasta qué punto ocupa Al-Ándalus y la península ibérica, un lugar tan importante dentro del imaginario de estos intelectuales. Vamos a ver ahora, después de esta idealización, una visión completamente distinta, que es la de José Amador de los Ríos. Pero para entenderla, solamente voy a hablar brevemente de dos aspectos que hay que tener muy en cuenta. El primero es que el estudio que hace José Amador de los Ríos de la historia judía es en tanto que parte de la historia de España, interesado sobre todo en la historia de España, es decir, todo aquello que haya tenido también una continuidad posterior o que haya tenido un reflejo en el mundo cristiano. Si hablamos en el caso de la cultura, la literatura hebrea, es decir, la poesía hebrea, pues para José Amador de los Ríos no va a tener relevancia porque ni es leída por los cristianos, ni es traducida, ni va a influir de ninguna manera en el mundo cultural cristiano. Y todo eso va a... Este principio de entender la historia del judaísmo en función de la historia de España y entender España como una nación cristiana de cuyas lenguas son el latín o las lenguas romances, según su propia visión, va a hacer que se deseche muchísima información que para sus objetivos, desde luego, no tiene ninguna relevancia. Vemos, por ejemplo, he recogido aquí visiones que va a tener José Amador de los Ríos sobre aspectos que ha comentado Graetz, pero desde un punto de vista completamente distinto. Todo lo que era esa admiración hacia, por ejemplo, hacia el cultivo de la lengua árabe, a ese dominio de los modelos culturales de los árabo-musulmanes que tanto se valoran dentro de los estudiosos del judaísmo judíos, para José Amador de los Ríos va a ser todo lo contrario. Considera a los judíos poco menos que, bueno, de hecho los llama así, imitadores de la cultura de su entorno. Y además el que utilicen el árabe o, en el caso de los judíos bajo dominio cristiano, el castellano, no es más que un síntoma de inferioridad o de subordinación política y social. Y todo esto queda aquí reflejado en estas citas que paso a leer. Las prohibiciones rabínicas les vetaban a los judíos la escultura y la pintura. Por tanto, no se manifestarán en este terreno. Primero se subordinarán a la superioridad intelectual de los árabes y luego a la de los castellanos. En ambos casos escribían su literatura en la lengua de los que les domina. La literatura que en Córdoba se había hecho árabe se hizo en Toledo castellana, dejando solo el idioma nativo, las discusiones dogmáticas y la explicación de la moral que se desprendía del Talmud y de la Mishnah. El idioma de los árabes era el usado familiarmente entre los judíos, era el más correcto y elegante, y el idioma de los árabes se prestó, como debía prestarse, a los estudios literarios y a las especulaciones científicas, y no podía ser de otro modo, por las razones que ya detenidamente explanamos en la introducción citada. Sin independencia política, sin ninguno de aquellos poderosos estímulos que engendran y desarrollan la nacionalidad de los pueblos, no era, por cierto, posible que los hebreos aspirasen a otros fines. Y por esta causa sus estudios, sus adelantamientos, fueron lógicos y aparecieron conformes
con el estado social en el que se hallaron, es decir, subordinados y sin mayor relevancia que la de haber copiado modelos que tienen en su entorno. Y bueno, en fin, espero que no creo que sea necesario comentar mucho más, porque realmente es un contraste total entre la visión con la visión de Kreis sobre estos mismos asuntos. También cuando Amador de los Ríos valora la situación de los judíos bajo dominio islámico, va a valorar algunos aspectos, pero siempre va a recordar también aspectos discriminatorios que también eran reales. Dice, por ejemplo, al hablar de la comunidad de Lucena, que tuvo tantísima relevancia, que se consideraba prácticamente como una ciudad judía independiente, él se hace eco de esto, pero señala a continuación. Leo. Pero este bello ideal, es decir, el gobierno propio independiente de los judíos de Lucena, que halagaba grandemente a sus moradores, anublábase por extremo con el hecho de la capitación. Se está refiriendo a la yizia, el impuesto que tienen que pagar los judíos y cristianos cuando viven dentro de un Estado islámico. Fatal estigma que humillaba a todos los ámbitos de la tierra a la raza judaica, como signo de proscripción y de servidumbre. Es decir, se va a cebar mucho en recordar esos aspectos que tienen la situación legal de los judíos, que pese a darles la seguridad para sus vidas, la protección para la práctica religiosa, etcétera, pero va a incidir en aquellos aspectos que son discriminatorios, como es el pago de ese impuesto de la yizia. Ya estoy terminando, quiero también hacer un último parada aquí en Amador de los Ríos, porque si bien no va a comparar, como sí que hacen entre los intelectuales de la Wissenschaft, mundo cristiano con mundo musulmán, Amador de los Ríos dedica alabanzas y palabras y halagos especialmente a los reyes cristianos que han protegido a la comunidad judía, y de manera muy especial a Alfonso X el Sabio. Esa Toledo de Alfonso X el Sabio parece ser, o por lo menos así se percibe al leer la obra de Amador de los Ríos, como ese culmen de esa coexistencia o de florecimiento cultural de los judíos, no la Córdoba califal. Leo. Para mostrar a estos y a los demás hebreos que contribuían al logro de sus nobles proyectos, la complacencia con que veía sus trabajos, permitía a la poderosa aljama de la ciudad de los concilios levantar en su recinto la más bella y grandiosa sinagoga que jamás tuvieron los judíos en la península. Don Alfonso, inclinado en tal manera a favorecer en Toledo a la raza proscrita, no esquivaba tampoco su protección a los hebreos de otras muchas ciudades de sus reinos. Bueno, pues aquí está presentando a Alfonso X el Sabio como un gran protector de los judíos, y nos transmite esa imagen de esa ciudad de Toledo bajo dominio cristiano como un lugar idóneo para la vida judía. Incluso en los periodos que va a establecer Amador de los Ríos, en esa periodización de la vida judía en la península ibérica, es llamativo el que incluya un primer gran periodo que él llama desde el establecimiento de las Academias Rabínicas de Córdoba hasta la llegada de Alfonso X el Sabio, como ese punto de inflexión en la vida judía. Y además, integrando dentro de ese periodo toda una serie de subperiodos de la historia judía bajo poder musulmán. Demuestra, por lo tanto, y espero haber presentado con cierta claridad, esa visión completamente distinta
de la historia y de la cultura del judaísmo en la península ibérica, que como ya digo, parte directamente de una metodología y de un ángulo completamente distinto del de Kreisberg, a pesar de ser los dos historiadores, pero que claramente llegan a conclusiones completamente distintas. Y bueno, sin querer extenderme ya nada más, simplemente me gustaría decir, para terminar, que hubo otro gran avance, un avance importantísimo en esta época en el ámbito filológico, que fue sacar a la luz, editar y traducir una multitud de obras en hebreo y en judío-árabe de los judíos andalusíes y que llevaron a cabo prácticamente en exclusiva los judíos de este movimiento de la Wissenschaft des Judentums, porque realmente en España este tipo de trabajo no se empieza a hacer de manera sistemática o empiezan a abundar hasta los años 80. Tenemos un periodo larguísimo de desierto intelectual en este sentido. Y sin más, y esperando ya comentarios, correcciones y preguntas, le dejo aquí y con esta referencia a ese capítulo del que he extraído en realidad la casi totalidad de lo que he presentado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles, por esta exposición tan clara del inicio de los estudios modernos sobre los judíos de Al-Ándalus. Ahora vamos con las preguntas. Nos ha llegado una pregunta también. La primera de ellas es, ¿hubo comunicación o conocieron sus obras respectivas los historiadores españoles y los historiadores judíos de la Wissenschaft des Judentums? Mi alemán no es... Pues comunicación. Bueno, el caso es que yo no tengo ninguna noticia de que por parte de Graes o de estos intelectuales de la Wissenschaft leyeran o tuvieran conocimiento de la obra de Amador de los Ríos. Al contrario, sí. Curiosamente, Amador de los Ríos podría haber incluido muchísima información de todo lo que se está publicando en este momento en Centro Europa, o incluso podría haberse surtido de fuentes de la propia historia del pueblo judío que hace Graetz. Pero no lo hace y sin embargo sí que sabemos que conoce la obra porque la cita y cita a Graetz como novísimo historiador, le llama. De hecho, lo cita en un aspecto que a Amador de los Ríos le interesa muchísimo, que es el de la supuesta traición judía, la entrada de los, cómo entran los musulmanes en la conquista del año 711 en la península ibérica, que él habla... como sale en esta época, de esa traición de los judíos, que bueno, que sí, que vale, que lo habían pasado muy mal con los visigodos, pero que eso no justificaba esa traición a España o algo así le dice. Y ahí, por ejemplo, sí que toma un fragmento de Heinrich Graetz, porque Graetz también participa y cree en esta teoría y además y dice, da datos sobre supuestos contactos, además de los judíos de la península ibérica, con las comunidades judías del norte de África, es decir, que amplía todavía más el complot y ahí, por ejemplo, lo cita. Por lo tanto, pues hubo conocimiento por parte de Amador de esos trabajos, no sé hasta qué punto, seguramente fue parcial, pero a la hora de incorporarlo a su propia obra fue muy selectivo por lo que ya he explicado también de cuáles fueron sus propios objetivos científicos. Uh-huh. Muy bien. Pues tenemos otra pregunta. ¿Ha quedado algún reflejo de esos estudios iniciales sobre los judíos de Al-Ándalus en los estudios que se desarrollan en la actualidad? Bueno, depende de lo que hablemos, por ejemplo, lo que he comentado de esa primera fase de los bibliógrafos, también de García Blanco, esa concepción de la literatura judía como parte de la literatura española, pues no se pierde de manera total y absoluta y no,
y no va a aparecer nunca más. De Amador de los Ríos, bueno, pues todo lo que ha sido aportación documental, claro, y lo que es información sobre aspectos específicos, pero yo creo que lo que más impacto ha tenido en la trayectoria posterior de los estudios sobre judaísmo andalusí ha sido toda la obra de los intelectuales de la Wissenschaft des Judentums, empezando por la idealización de la comunidad judía de Al-Ándalus, que llega hasta nuestros días y que da lugar a toda una visión idealizada y mitificada y todo un romanticismo en torno a los judíos del Ándalus. También hay una influencia importante de este movimiento de la Wissenschaft en los ámbitos de estudios que, en los que ellos destacan y que desarrollan, como puede ser la filología, que va a tener también, son como ramas que abren y que han tenido una trayectoria abierta hasta nuestros días. Fijan unos campos de atención temática que permanecen. Más aspectos no creo que... Ya todo, claro, tenemos nuevas disciplinas, como ya comentaba, nuevas colecciones de manuscritos, entonces la pervivencia a largo plazo hubiera sido complicada. Bueno, pues también muchas gracias. Hemos recibido halagos también sobre... Gracias. Sobre la conferencia de esas partes de España y de otros países también. Te dan muchas gracias a todos. Por esta... Muchísimas gracias. Y bueno, si he metido alguna pata por esto de hacer el vídeo, pido perdón por adelantado. No, la verdad que ha estado muy bien, ha estado gracias. Todo perfecto. Y nada, les damos las gracias también a las personas que nos han acompañado hoy. Y les esperamos. Y gracias también a la ponente, a la científica María Ángeles Gallego. Encantada de estar aquí. Pues muchas gracias. Esperamos contar contigo en próximas ocasiones. Seguro.